Frente a las amenazas en contra del gobernador de Nariño, Camilo Romero, el comando de policía adoptó redoblar la seguridad del mandatario. Se adelantaron unas actividades como fue la reevaluación del estudio de nivel de riesgo del señor gobernador, refuerzo de la seguridad de las instalaciones de la gobernación de Nariño, fortalecimiento y acompañamiento a algunas familiares de del señor gobernador, revistas preventivas por parte de la vigilancia y guías caninos a las instalaciones de la gobernación. Actividades de policía judicial e inteligencia, recomendaciones a las empresas encargadas de brindar seguridad privada a la gobernación de Nariño. Unidades de investigación de la policía y de la fiscalía continúan con las labores de identificación de la mujer que en días anteriores ingresó al despacho con la información de unos posibles atentados. A través de la actividad de disuasión, control y registro se busca generar mayor impacto en percepción de seguridad en los lugares que por sus características tienen una importante afluencia de público y van acompañadas de recomendaciones a la comunidad en los que les informa las medidas de seguridad y autoprotección que deben tener. El Departamento de Policía de Nariño incrementará estas acciones a lo largo y ancho del departamento, comprometido en su totalidad con la seguridad de las autoridades político-administrativas, sobre todo en los sitios considerados críticos. De igual manera, se reforzó la seguridad de la familia del gobernador de Nariño.